japonesa y tiene mucha similitud con el bizcocho super ligero. Más adelante verás por qué te lo digo. Ahora, pongámonos en acción. Vamos a utilizar huevos, leche, mantequilla, azúcar, harina y vainilla. Como primer paso, separaremos las claras y las yemas. Vamos a iniciar colocando en un cazo la mantequilla. A continuación, los 100 ml de leche. Y ahora lo llevaremos a fuego. Una vez esté en el fuego, removemos para que la mantequilla se deshaga poco a poco, sin dejar que la leche llegue a ebullición. Ahora que ya tenemos la mantequilla disuelta en la leche, vamos a colocarla en un cuenco. Continuaremos tamizando la harina. La colocamos toda y empezamos a dar unos pequeños golpecitos para que sea más rápido y más fácil. Seguiremos agregando la vainilla con la ayuda del batidor manual. Continuamos agregando las yemas y movemos constantemente para que no se nos forme grumos. Terminamos de agregar las yemas y continuamos batiendo constantemente hasta que toda la mezcla esté homogénea. Aproximadamente batiremos por unos 3 minutos. Tenemos ya listo el azúcar y las claras para poder batir. Iniciaremos con velocidad suave para que las claras no se nos arrebate. Una vez esté espumando, colocaremos el azúcar de forma de lluvia. Iremos poco a poco agregando el azúcar. Y aumentaremos la velocidad del batidor. Observa cómo las claras están más blanquitas y tienen un tono brillante. Eso quiere decir que las claras ya están en su punto. Tenemos ya las claras, la mezcla de las yemas y ahora pondremos esa mezcla de las yemas en las claras. Lo haremos con la ayuda de la espátula. Y poco a poco lo iremos agregando a las claras.
Terminamos de agregar la mezcla de las yemas y ahora, con la ayuda de un batidor manual, vamos a iniciar haciendo movimientos envolventes. Esto lo haremos hasta que toda la mezcla esté bien homogénea. Así es como nos debe de quedar nuestra mezcla. Yo he utilizado para esta receta un molde de 20 centímetros de diámetro y un ancho de 7 centímetros. He colocado papel de horno para que el bizcocho, a la hora de crecer, no se derrame. Continuamos poniendo la mezcla en el molde. Esta receta le queda muy justa al molde y es por esa razón que yo le he colocado el papel de horno de esta forma. Terminamos de colocar la mezcla. Y ahora solo deslizamos un poco, movemos suavemente para que la mezcla se asiente. Para poner el bizcocho a vapor, vamos a utilizar una olla con su tapa. Allí vamos a colocar el agua caliente . Vamos a utilizar dos vaporeras, una de cristal, que yo tengo esta, ahora pondremos el molde dentro de la vaporera. Esta otra yo la utilizo como una tapadera. Además, yo le coloco una manta o un trapo de cocina, por supuesto, y sobre él la tapadera de la olla. Así es como debemos de colocarlo en la cocina. Y ahora solo vamos a esperar 50 minutos hasta que esté el bizcocho a vapor. Ya tengo aquí el bizcocho frío y desmoldado. Quiero que observes cómo es su textura y su color de un bizcocho hecho a vapor. Este bizcocho se come con nata, pero yo quiero daros otra opción de cómo decorar y también de cómo disfrutarlo con diferentes sabores. Este bizcocho es extra esponjosito, además es muy liviano al paladar. Es un bizcocho que tiene una textura como que si fuese un mousse. Yo lo estoy decorando con dulce de leche que la he colocado en una manga y le he abierto con una tijera. Ahora coloco el bizcochito. Y además yo le pondré una mermelada casera de arándanos con piña. Esta es una mermelada hecha por la abuela. Es totalmente artesanal. Además, le pondré
unas bolitas de helado de vainilla. Ahora, para finalizar, le pondré unas hojitas de hierbabuena. Quiero invitarte a mi próximo vídeo en donde realizaré otra receta de bizcocho a vapor. Bueno amigos, así es como nos queda este delicioso y esponjosito bizcocho hecho a vapor. Os invito a que lo podáis hacer en casa. No olvides también suscribirte a mi canal de Rechupete, activa la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis vídeos y hasta la próxima.